Los saludo desde la unidad habitacional Aguasanta 1. Desde la colonia Framboyanes. Desde la calzada de la luz del barrio. Desde la colonia Rubén Pabello Costa. Desde la colonia Rafael Hernández Ochoa. Desde la colonia Modelo. Desde la colonia El Moral. Desde el campo deportivo Fredepo. Desde la unidad magisterial. Desde la colonia Nacional. Desde Lomas de San Roque. Desde la calle Uxmal. De la colonia Sebastián Lerdo de Tejada. Desde la colonia Moctezuma. Desde la colonia Framboyanes. Desde la calle Jalisco de la colonia Progreso. Desde la calle Yucatán, colonia Veracruz. Desde la colonia Benito Juárez, de la calle Niño Perdido, los saludo con mucho afecto. Por Jalapa y su progreso, trabajando mano a mano, Américo en el Congreso. María de Los Ángeles, soy de la Rafael Lucio y estoy con Américo. Yo soy Alma, de la colonia Tabasco y estoy con Américo. Hola, soy Clara Marcelo, de la colonia 7 de Noviembre y estoy con Américo Zúñiga. Soy Margarita, de la Plan de Ayala, estoy con Américo. Mi nombre es Irene, vengo de la colonia de Renacimiento y estoy con Américo Zúñiga. Soy Rodríguez Contreras, soy de la colonia Veracruz y estoy con Américo Zúñiga. Soy Trini, soy de la colonia Tabasco y estoy con Américo. Fernando Gómez, soy de la colonia Veracruz y estoy con Américo Zúñiga Martínez. Soy Isabel Camacho Sánchez, de la colonia Rubén Pabello Acosta. Voy con Américo. Yo con Américo. Yo con Américo. Nosotros con Américo. Hola, soy Estefanía, de la colonia Nacional. Conozco a Américo desde hace muchísimos años. Siempre me ha apoyado, a mí y a mi familia. Y realmente estamos con él incondicionalmente. Le deseo lo mejor, que gane. Y aquí estoy. Para lo que él necesite, incondicionalmente lo voy a apoyar. Américo, soy taxista, soy mujer y voy por ti. Amigos, el momento de la unidad ha llegado. Y esa es una gran noticia para todos. Mientras atravesamos por la peor crisis desde principios del siglo pasado, hay quienes apuestan a dividirnos. Sin embargo, quienes amamos a México, hemos logrado construir los puentes del entendimiento y acuerdos que nuestro país requiere para salir de la actual situación. Es el momento de recuperar la sensibilidad social y cercanía con la gente, poniendo en el centro de la acción política el bienestar ciudadano. A casi 2 años y medio de una transformación fallida, lo que se comenta en los hogares, pequeñas reuniones entre amigos y videollamadas es que hemos transitado por el camino equivocado y que es el momento del cambio. Un cambio que nos brinde certeza ante la incertidumbre que vivimos. Con la emergencia sanitaria, queda claro que debemos, desde la Cámara de Diputados, dotar al sector salud de las mejores condiciones presupuestales para cuidar a nuestro personal sanitario y dar un mejor servicio a nuestra gente. En lo económico, mientras 3 grandes proyectos se devoran el presupuesto, cientos de miles de micro, pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar y otras más están en el nivel de la sobrevivencia, sin ningún tipo de apoyo fiscal o presupuestal. Por lo que urge, desde la Cámara, canalizar financiamientos a estos negocios que son los verdaderos pilares del empleo y la economía mexicana. Mientras desde el Poder Central ponen vallas, nosotros hemos escuchado fuerte y claro el clamor de las mujeres por una vida digna, libre de violencia y de mayores oportunidades para su desarrollo. A un magisterio que ha sido ninguneado ante la presente contingencia, debemos regresarles su dignidad y reconocerles su compromiso con sus alumnos. A la juventud emprendedora que les han cerrado las puertas, debemos ofrecerles impulsos presupuestales para la creación de proyectos detonadores de desarrollo. Lo dicho anteriormente nos ha impulsado a construir una alianza por encima de diferencias, teniendo como guía única las voces ciudadanas que le apuestan al presente y al futuro de nuestro país. Te invito a sumarte. Va por México. Va por Jalapa, va por ti. El 6 de junio votemos, sin dudas y sin demoras, PAN, PRI, PRD, es la alianza ganadora. Tomemos la decisión de mirar hacia adelante, cultura y educación, y apoyo a todas las artes. Américo es tu amigo, Américo está contigo.
Va por México, va por Jalapa, va por ti.